Buenos días a todos. Bueno, pues estos últimos días el PP se ha empeñado en demostrar que una de dos, o piensa que todos somos imbéciles, o piensa que sus votantes son imbéciles, porque otra explicación no hay. O sea, el otro día salta un consejero de Andalucía, de la Junta de Andalucía, del PP, diciendo que un trabajador catalán cobra más en el paro que un trabajador andaluz. Como si esto fuera culpa de los independentistas o de un acuerdo del gobierno secreto o alguna cosa así. A ver, cualquiera que sepa cómo funciona este país, ya que tanto dicen que aman España, sabrán que lo que marca lo que vas a cobrar de pensión o estando de baja o estando en el paro es lo que cotices. Y según cobres un salario, así cotizas y así cobras después la pensión, la baja o el paro. ¿Por qué se cobra más en Cataluña que en Andalucía? Pues porque en Cataluña hay mejores trabajos, más industrializados y más especializados que en Andalucía, donde la mayoría de los trabajos son trabajos en precario. Y eso es un problema de las empresas. No es un problema del gobierno, ni de los independentistas, ni de nada de eso. Pero ayer ya, se desmarcan soltando la gilipollez del año. Parece ser que han soltado a un par de asesinos de ETA y, según el PP, que esto es culpa de un pacto oculto entre el PSOE, el gobierno vasco, Bildu, ETA y los marcianos, parece ser. Bueno, vuelvo a repetir, estos señores no deben de tener ni puta idea de cómo funciona este país que dice que tanto quieren, porque quien marca los grados que hay en prisión, primer grado, segundo grado, tercer grado, quien marca esos cambios o quien marca la libertad o la excarcelación de un preso, es un juez, es el juez de vigilancia penitenciaria. Y eso viene en el BOE, no es que me lo invente yo, podéis buscarlo. Y este es el nivel de estos señores con su discurso para Amemos. Y dicen que aman un país, que no saben ni tienen puta idea de cómo funciona. Genial. Voy en un camión a velocidad terminal. Si no tragas a los fachas, suscríbete a mi canal.